La montaña es impotente, una masa increíble que conserva toneladas de vida y riqueza natural. Una nana que te envuelve con su débil manto de niebla, haciendo que seas de la montaña y al mismo tiempo la montaña sea tuya. Al igual que el viento es de la flor que se mece con esta en las tardes de verano, cuando el crepúsculo se levanta en el horizonte, o también cuando el canto de un ave es parte de la sinfonía bohémica que solo escucharás en el bosque. Una de las riquezas más importantes de nuestro país y de nuestra región son las aves, seres plumíferos que dan esencia única a nuestras áreas montañosas y salvajes. Colombia forma parte de los 17 países megadiversos del mundo. Dentro de este grupo, en el que goza con mayor variedad de aves, se estima que el 20% de las especies del mundo se encuentran en Colombia. En este país se pueden observar más de 1.800 especies. En el grupo de aves de nuestra región se tienen 52 familias, 270 géneros, 402 especies. La razón principal por la que la región es abundante en aves es gracias a la cercanía con el Parque Nacional Natural Tatamá, el cual tiene uno de los páramos firmes en excelente estado de conservación. Audio Jungle. Audio Jungle.
Uno de los grupos más importantes de los insectos son los lepidópteros, más conocidos como las mariposas. Etimológicamente, la palabra lepidóptero viene del griego, que significa ala de escama. Las larvas de este orden de insectos, en su mayoría, se alimentan de materia vegetal. Muchas de las especies de lepidópteros cumplen roles polinizadores de plantas y cultivos. En nuestra región hay una extensa diversidad de especies de fauna y flora, gracias a los espacios montañosos con cualidades aptas para la propagación y mantenimiento de la vida. Los animales se pueden alojar satisfactoriamente con pocas posibilidades de estar en peligro. Cada organismo es dependiente de otro. Se necesita de un equilibrio entre las relaciones que comprenden un entorno. Dicho equilibrio evita la sobrepoblación de las especies, porque podría ser algo nefasto para el planeta y sus habitantes. En nuestra región existen muchos insectos imprescindibles que se encargan de la polinización para que puedan germinar las plantas, que son el orden productor en las cadenas tróficas. Además de insectos, la región es rica en clases como los miriápodos y los arácnidos. Los odonatas y ortópteros sorprenden con sus colores y formas. Muchos de estos insectos se han adaptado con el único propósito de perpetuar su especie en el planeta. Al igual que lo hacen con la reproducción. El camuflaje y el mimetismo están a la orden del día con nuestros insectos, apoyados en aspectos físicos que los hacen indetectables para sus depredadores.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. La gran riqueza hidrológica se debe a nuestros bosques de neblina que hacen presencia a partir de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Las impactantes escenas que nos ofrece la naturaleza de nuestra región despiertan sensibilidad y conducen al deleite extremo. El agua, al ser uno de nuestros más valiosos recursos naturales, es considerada fuente vital de belleza natural. El Parque Nacional Natural Tatamá es una de las estrellas hidrológicas de las cuencas del Pacífico colombiano, del cual nacen afluentes que desembocan tanto en el Caribe como en el Pacífico. La naturaleza es nuestra madre, el lugar donde nacimos, estamos viviendo y moriremos. Amarla y respetarla son cosas que debemos hacer como sus hijos, sin necesidad de adorarla como a una deidad o temerle como a un tirano. Solo basta respetarla, no contaminarla ni masacrarla. Recuerda que si notas crueldad hacia nuestro medio ambiente, debes saber que si no haces nada, eres un cómplice. Deberás compartir la culpa y soportar la carga, porque ella es de todos, porque ellas somos todos. La naturaleza está ahí, en nuestras montañas, donde podemos disfrutarla, divisarla y respirarla. Caminar por esos hermosos bosques que son ejemplo vivo de la maravilla que es el mundo, el paraíso que debemos cuidar. Gracias a ella, respiras, logras saciar tu sed y apaciguar el hambre, porque después de todo, el hambre mata al hombre, y los hombres con hambre matan todo y dejan nada. A pesar de lo tan dañada que actualmente está, debemos cuidarla. Es mejor tarde que nunca.
Ella puede recuperarse, pero nosotros tenemos que ayudarla. Ya es hora de reflexionar y tomar cartas en el asunto. Humano. Secas los ríos para sacar oro, cortas los árboles en vez de besarlos, explotas los mares en vez de escucharlos, matas los animales en vez de acariciarlos. Pero el oro no se bebe, ni los árboles talados pueden ser resembrados. Tampoco los mares gritan por siempre, ni los animales son infinitos. Algún día los ríos no fluirán, ni los árboles crecerán, tampoco saldrán olas de los mares, ni los animales se acercarán, porque no habrá ríos, ni animales, ni mares, y mucho menos árboles. Y ese día sabrás que perder a tu madre es lo más nefasto que nos puede pasar. Cuida la naturaleza, porque ella siempre te cuida a ti. El gran libro, el que siempre está abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer, es el de la naturaleza, y los otros libros se toman a partir de él. Y en ellos se encuentran los errores y las malas interpretaciones de los hombres. Este proyecto para mí representa, bueno, tiene muchos objetivos. Uno de los principales es potenciar en los estudiantes, en los muchachos, muchas cualidades que ellos tienen, lo que tiene que ver con la parte de formación, en lo que tiene que ver con la parte del estudio de las ciencias naturales, la parte ambiental, la parte ecológica. Y por otra parte, enseñarles a planificar, a construir, a desarrollar un trabajo en equipo. Digamos que uno de los objetivos centrales de este proyecto es la construcción de un documental que les permita a los muchachos mostrar la riqueza
en biodiversidad que tiene esta región, especialmente el municipio del Águila. Y que sea esa la cara que mostremos o la imagen que le mostremos a la sociedad, a la gente de otros lugares, a la gente que no conoce este municipio. Porque cuando se habla del Águila, muchas veces se escucha hablar de una imagen no muy buena, pero pienso que es porque en realidad no conocen todo lo que este municipio tiene, todo lo que este municipio le puede brindar a la gente. Entonces este trabajo realmente tiene muchas cosas que puede aportar en la parte de la formación de los muchachos, en la parte personal, en la parte académica y sobre todo ojalá y el proyecto cumpla con el objetivo de cambiar la imagen o de brindar una oportunidad de que la gente conozca una imagen diferente de nuestro municipio. Lo significativo de la construcción de este microdocumental es el lograr tomar conciencia y generar conciencia en aquellos que lo miran. Por ejemplo, los integrantes de la comunidad educativa de nuestra institución educativa El Águila. Es sabido que nuestro municipio es rico en fauna y en flora. Adicionalmente, poseemos unas tierras muy fértiles, diversidad en aves, diversidad en plantas, en frutos y, cómo no, la calidad de sus habitantes. Lamentablemente, prácticas negativas como la caza, la tala de árboles, la deforestación, prácticas como la ganadería, la minería, que no son llevadas de maneras controladas, están haciendo que toda esta riqueza se esté agotando, haciendo que entonces no tengamos nada que heredarles a nuestros futuros habitantes del municipio. La idea con este microdocumental es lograr que la comunidad aguileña tome conciencia de las prácticas que está haciendo y de algunas de ellas son dañinas para el equilibrio ecológico del municipio. Yo como fotógrafo de este documental, me da admiración saber que jóvenes estén dispuestos a cambiar la reputación que tiene el municipio de ser algo conflictivo. Me da tristeza saber que muchas personas que se van de acá del municipio se van para otros lugares a decir que esto es un pueblo que todavía vive en un conflicto, que eso pasó hace muchos años. Es verdad que como todo municipio todavía siguen viendo muertes y todo eso, pero ya no tanto como antes. También es algo triste ver que el municipio tiene una riqueza natural y que las personas que estén acá no la saben valorar. Como vemos en este lugar donde me encuentro, hay muchos árboles cortados, mucha basura. Entonces, más que todo, sería como un llamado a las personas a que cuiden su entorno, que de pronto miren la riqueza que tiene el municipio y que la cuiden. A través del proceso que se dio en la construcción del documental, se encontraron muchas cosas positivas. Una de las cosas positivas es, por ejemplo, el encontrar algo diferente para hacer. Porque pues sí, muchas veces decimos, no, es que en el pueblo no hay nada que hacer, no hay opciones para dedicar el tiempo libre. Entonces, uno de estos puntos es lo de salir en las caminatas. También otra cosa que fue muy importante fue conocer más adentro la riqueza natural que tiene mi municipio. El hecho de estar en contacto con la naturaleza es algo muy importante porque uno aprende a conocerla, a cuidarla, a valorarla y principalmente cuando se está en contacto directamente con ella. Eso es como lo más importante que yo le encontré al documental. Además, este documental va a contribuir a la creación de una nueva imagen para mi municipio y va a servir como estrategia para crear conciencia entre los mismos habitantes como los de afuera. La realización de este documental fue bastante productiva porque nos hizo apreciar la gran riqueza que poseemos, ya que muchos de los habitantes de nuestro municipio no,
no le dan el suficiente valor que merece nuestra naturaleza. Este documental es una forma de concientizar a nosotros mismos, los habitantes del municipio, para que queramos y valoremos más lo que nos rodea. Principalmente podría decir que este proyecto me enseñó a valorar y a querer más nuestra biodiversidad. Y como objetivo principal, poder mostrar a muchas personas lo que es el águila, lo que realmente posee, lo que es pura vitalidad. La experiencia de la construcción de este documental fue bastante buena para mí, porque a pesar de que vivo en el municipio, no conocía muchas partes de las que tiene la gran biodiversidad y esa riqueza natural que posee. Entonces, muchas veces no valoraba lo que el pueblo o en sí la zona natural poseía. Pude concientizarme mucho acerca de qué son los recursos naturales que nos ofrece, que muchas veces a diario los utilizamos, también qué es la biodiversidad, qué es la conciencia ambiental, que muchas veces ya no se ve y no cuidamos el medio ambiente. Mi aprendizaje fue que debemos cuidar y valorar más lo que nos rodea, debemos tener una conciencia sobre el entorno en el que estamos y difundirlo, porque muchas personas no lo conocen y nosotros como habitantes de acá deberíamos darlo a conocer y que la gente vea lo hermoso que es todo esto, la gran variedad de animales y de aves que tiene. Siendo el editor de este documental, utilizando mi conocimiento sobre las TICs, creo que fue un honor, y más que un honor, un placer tener todas estas imágenes, todos estos videos y toda esta recopilación de información y de un paisaje por apreciar, el cual yo, siendo habitante del municipio del Águila, muchas veces no me he dado la oportunidad de ir personalmente a conocerlo. Pero gracias a este video y por medio de esto, tanto como yo he aprendido y tanto como ustedes que están viendo el video, podrán darse cuenta lo hermoso y lo maravilloso que es este paisaje, que es el municipio del Águila Valle.